Originalmente en español, 2021. De las conversaciones con otros contactados en el pasado. Así es más como realmente se ve la luna. Estas imágenes son CGI por lo que saben los rusos, y es triste que les den otra idea a la gente. Les esconden la verdad porque les molesta. ¿Esas imágenes son la estructura externa? Sí, tienen varios niveles internos como una cebolla. Hacia el centro están los sistemas de sustentación de vida y de ingeniería con el reactor en el centro. Es una enorme nave. Les venden eso como romántico, pero es una bola de metal disfrazada. ¿Y por qué tiene ese efecto de relevo? ¿Por el material usado? Porque tienen en la superficie toda clase de construcciones para infinidad de usos, como si fuera una ciudad entera que cubre su superficie, pero no son construcciones, es parte del casco de la nave lunar. ¿Cuál es el nombre original de la nave que hace de luna? Skreidelad es andromedano, traducido en fonemas, en la tierra interpretando como diosa galesa. Esa diosa de seguro está conectada a Diana. Gales, Irlanda y Escocia tienen ligas fuertes Egipto predinástico y con la Antártida, de ahí los nombres. Diana es uno de los nombres para la luna. Kreidilad, también conocida como Kreudilad, Kreudilad o Kreidilad, hija del rey Lud. Es un personaje secundario en el cuento medieval galés Kelhoch ac Olwen, el cuento artúrico más antiguo. Diana, igual a diosa romana de la luna. Otra conversación. ¿Es verdad que la luna se va alejando cada año de la Tierra? ¿Quién controla la órbita lunar? Sí, es verdad, o en apariencia. Es una nave. Pasa como con todas las naves. Hay que estarle corrigiendo órbita cada tanto tiempo, o ya sea que cae a la Tierra o sale. La órbita lunar está bajo el control de la Federación de parte de los Arcturianos y Dieslien Tiplex, y desde hace 2 años, para ser exacta. Antes estaba bajo el control de Taygeta, y antes estaba bajo el control de Centauri, pero siempre Federación. Pregunta de un seguidor. Siendo una nave dañada, ¿las medidas de la Luna se ajustan bien a la procesión de los números de los equinoccios de la Tierra? Entonces, ¿es una ratio universal? ¿O las medidas son solo una de las mentiras de nuestra astronomía? Las razones por las que está tan perfecta y geométricamente colocada allí, siendo que es exactamente el diámetro del Sol y su procesión, son todas cuidadosamente planeadas y ejecutadas cuando fue colocada allí en esa órbita y velocidad exacta. Sin embargo, no es perfecto y se está alejando de la Tierra a una pequeña velocidad. ¿Qué papel jugó la nave lunar en la batalla de Tiamat? ¿Por qué quedó tan destruida? Era una de las naves esfera de la Federación y de los Andromedanos, bases principales desde donde operaban naves de la Federación,
como hoy en día lo hace la Viera, que también es andromedana. Solo que al ser más pequeña es tipo punta de flecha y no esférica. Durante la batalla por Tiamat, fue blanco estratégico principal. Recibió múltiples impactos de diferentes clases de armas, incluyendo nucleares ionizantes, lo que la volvió demasiado difícil de reparar y de limpiar. El costo de vidas durante eso fue muy grande también. Como la luna es grande, es habitable por áreas, pero siempre recordando que es una estructura 100% artificial, como capas de cebolla adentro. Es decir, cubierta esférica dentro de otra hasta llegar al núcleo, en donde están los reactores principales. Hay otros pequeños más cerca de la superficie, pero ya no sirven desde hace tiempo. Hay evidencias de que la luna es un holograma. Sé que está forzando la credibilidad de la gente lo del holograma que cubre la luna haciéndola ver natural. Sé que es triste y difícil de comprender desde la postura de alguien muy dentro de esa matrix. Pero sí, es la verdad. Y ya algunos astrónomos lo han notado, la presencia de un holograma. El decir que no está es negar los estudios de estos astrónomos, más que nada aficionados, porque los oficiales, todos, y quiero decir todos, los controla el Vaticano. Cada telescopio grande que hay en la Tierra, de una u otra manera, los controlan los jesuitas Illuminati. El seguir creyendo que la Luna es un satélite natural es solo ignorancia. ¿Se puede investigar esto desde la Tierra? No me lo tienen que tomar por fe. La Luna no es lo que parece. Sé que molesta, pero es la verdad. Claro, su órbita está puesta allí. Es nave. No obedece a la misma dinámica de una luna natural, porque no tiene equilibrio. Debería caerse o irse de la órbita, y eso hace. Corrige en órbita, como cualquier nave, como esta también. Sobre la cara oculta, para mí eso es solo algo circunstancial, porque la luna sí está en rotación. Lentamente, pero sí. Lo que pasa es que, sin importar si rota o no, lo que siempre se ve es el mismo holograma. Entonces, parece que hay una cara oculta. He visto fotos de la NASA de la cara oculta, llena de cráteres, como si lo hubieran pegado con fuerza ahí en ese lado y no del frontal. Pero esas fotos NASA simple y sencillamente son falsas. Es una fantasía. El holograma no cubre toda la esfera lunar, solo la parte que da hacia la Tierra. Atrás se ve como lo que es, una bola de metal. Como dato extra, desde aquí, órbita baja, vemos la Luna como vosotros, vemos el holograma. Pero a medida que nos alejamos, vemos que es el holograma. Si la vemos de lado, se ven los detalles de la superficie que conocen, pero distorsionados. Y si vemos la luna completamente perfil en comparación a cómo se ve desde la Tierra, se nota claramente una capa luminosa enfrente de ella y que solo cubre la parte visible desde la Tierra. ¿Y qué tecnología es la presente en la Luna? ¿Qué instalaciones tiene la superficie y en el centro? La tecnología presente ahí es antigua y derrumbándose por falta de mantenimiento. No son instalaciones sobre la superficie. En sí,
Ese concepto aún confiere la idea de que tiene una superficie natural en donde construir algo, una base, un edificio. Toda la luna, superficie e interior, es una construcción en sí. Solo tendrá cosas sobresalientes como algo, como edificio alto. Los hay. A veces se ven por arriba del holograma. La tecnología es de la época de Tiamat y anterior, muy desactualizada en comparación con la que se tiene hoy en día de parte de los andromedanos. Constaba de 12 reactores ionizantes antiguos, de los cuales 4 funcionan y mal, y creo que hasta menos de esos 4 hoy en día, alimentando los generadores de las bandas Van Allen y el holograma. El holograma es generado físicamente por una serie de lentes en la superficie lunar, no de un solo punto, en donde se genera o se forma la imagen por medio de losas o como collage de imágenes. O sea, no es un solo holograma, es un compuesto de muchos hologramas más chicos. El rango de influencia del holograma proyectado por la luna es como el que se ve en esta imagen. Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? La Tierra, como cualquier otro planeta, tiene una magnetosfera. La interacción con una fuente de energía magnética, la luna en este caso, con una frecuencia exacta diseñada a propósito, altera la frecuencia de salida total de la magnetosfera. Entonces, es la Tierra misma la que está dando la energía para las bandas Van Allen. Entonces, ¿el holograma que es proyectado por la Luna es toroidal como en la imagen? El toroide de la imagen controla el toroide de la magnetosfera terrestre. Sin embargo, la proyección de energía desde la Luna es más directa, como iluminando la magnetosfera con un haz de luz, como de una lámpara, no solo con un toroide, como en el de la imagen. La Luna está a 360.000 kilómetros, lo suficientemente lejos para proyectar así y cubrir la magnetosfera completa. Sobre las bandas Van Allen, nota importante. La Tierra es el único planeta con bandas Van Allen. Pero la gente reclama esto como que no es cierto. Lo que pasa es que se confunde magnetosfera con bandas Van Allen. Esto es importante porque las bandas Van Allen son formadas a partir de la magnetosfera como base, como lo he descrito arriba. Pero no son la magnetosfera. La diferencia es que la cantidad de energía medida en radiación es mucho mayor en las bandas Van Allen y de energía o fuerza demasiado grande para el planeta Tierra. Es decir, las bandas Van Allen despiden o son compuestas de energía de radiación ionizante altamente peligrosa a la biología, y con eso formando una barrera etérica que previene que se salgan de la Tierra en naves de baja tecnología. Mientras que las bandas formadas naturalmente por la magnetosfera, sean de la Tierra o de otros planetas, las compone radiación electromagnética que no es tan peligrosa para la vida. Tampoco es completamente inocua, pero nada comparado a la radiación ionizante. Radiación ionizante significa que está despidiendo partículas que ionizan a las de la materia que entra en contacto con ella, cambiando su estructura atómica, dañando todo. Pueden ver las partículas de la radiación ionizante como pequeños balazos de todas direcciones, destruyendo la materia, el tejido, las células y el ADN en ellas. Es el tipo de radiación también conocida como
nuclear o proveniente de metales pesados radioactivos clásicos, como el plutonio, uranio, estroncio y derivados. Plutonio es derivado de uranio, pero bueno. En cambio, la radiación magnética es básicamente el resultado de un flux en una corriente eléctrica. Para pasar esas bandas Van Allen, necesitan naves de alta tecnología que cambian de densidad, no las de cohete. Eso no pasa por las bandas. Por pura física nuclear, se sabe que las misiones Apolo son mentira. Dicen que lo que pasa es que salieron por los polos, en donde la radiación no es tan fuerte porque es un toroide. Es verdad, son menos fuertes ahí, pero aún mortales en extremo. No soluciona el problema saliendo por los polos. Y la órbita y trayectoria de salida de las naves Apolo es ecuatorial, no polar. Así que no, eso tampoco. Solo son mentiras de la NASA. Pero se puede salir con los portales, ¿sí? Así es, con un portal sí se puede saltar las bandas Van Allen. Así que creo que la función de la Luna es poco servible. Aún hueca y metálica artificial, sí tiene mucha masa, que sí está creando o ayudando a crear el efecto de las mareas en la Tierra. ¿Y qué influencia tiene la Luna en las mujeres? ¿Y por qué? La razón es que la biología de la mujer está muy ligada a las influencias de las energías magnéticas sutiles. La Luna, entre sus frecuencias que transmite, porque no es solo una frecuencia, sino que son muchas, parece, o hay evidencia que sugiere, que está transmitiendo en la exacta frecuencia que influencia la biología reproductiva de la mujer. En ambientes sin la Luna, es principalmente la propia energía de la mujer, su aura o toroide magnético corporal, lo que determina y controla sus ciclos. Pero en la Tierra, esas frecuencias están funcionando como un metrónomo de control, y como esta energía es más fuerte que el aura, o interfiere en el aura de la mujer, sobrepasa o controla el ritmo reproductivo. En lugares en donde hay muchas mujeres en proximidad, tienen tendencia a, hormonalmente y por frecuencias también, ecualizar el tiempo de sus periodos. El aspecto hormonal aquí es más evidente con el cómo funciona que el de las energías más sutiles, pero están allí. Entonces, en resumen, la Luna transmite frecuencias destructivas o controladas, puestas ahí específicamente para controlar la biología femenina humana, quitándoles la posibilidad de control de su reproducción solo por su propio control o fuerza mental, como hacen o logran muchas mujeres de otras razas lirianas fuera de la Tierra, incluyendo la taigeteana. Es que de hecho es una relación de esclavitud. El que se supone que, por derecho, esto lo controlarían las mujeres con la mente. Pero en la Tierra son controladas aún ahí. La mujer liriana controla su fertilidad con la mente. Es algo que se aprende. No todas lo logran cuando están jóvenes, pero con el tiempo sí. La Luna será romántica, pero la verdad es que es algo muy oscuro, injusto e invasivo. La Luna no es buena para los seres humanos. Se sabe que la iluminación llega más fácilmente meditando en luna nueva o durante eclipse, porque es cuando la influencia lunar destructiva está al mínimo. Se dice que Buda logró su iluminación durante un eclipse lunar.
Por otro lado, dicen en la Tierra que el sol es malo, que produce cáncer, que deja ciegos, que produce el calentamiento global, que está a punto de eliminar a todos con una llamarada a lo electrónico con un pulso magnético. Y de la luna no dicen nada. El sol no tiene nada de malo. No le pasa nada. Y ese sí es el beneficioso. Estar en el sol alimenta las células, las restablece, da energías sutiles de activación de ADN y con ello sanación y también desarrollo de las acciones extrasensoriales. Todo en exceso es malo. Sí, demasiado sol quema. Solo es no excederse. Pero el sol es el bueno aquí. Por eso lo intentan quitar con chemtrails. Les dicen que usen bloqueadores que producen cáncer y que es malo estar en el sol. ¿Tienen pensado retirar la luna en algún momento o apagar el resto de reactores que quedan? Nunca he escuchado el retirar la luna. Sin embargo, tarde o temprano sí lo veo viable o necesario, porque es mucho trabajo estarla manteniendo en órbita estable artificialmente. Apagar los reactores, si no se hace en poco tiempo, algunas décadas a lo más, de todas formas dejarán de funcionar. Esa tecnología se está desbaratando con los años.